Ay, ay, así os quiero ver, energético. Ladies and gentlemen, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Canal Sur Radio, aquí comienza el show del comandante Lara. Ustedes, el comandante Lara. Hola, 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 buenas noches, ¿qué tal? Hola, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Pues nada, una jornada más del show del comandante Lara. Y hoy quería hablarles a ustedes, antes de comenzar el show en sí, de cuando vamos a la farmacia, los nombres que le ponen a las medicinas, a mí la verdad es que me comen el coco tela. ¿Eh? Porque tú vas y dices, mira, me ha mandado el médico esto, y ahora lo lees y pone diclofenaco plus. Claro, lo lees, pero tú qué mierda sabes, ¿para qué es eso? Tú has ido al médico, te han recetado eso, pero los nombres de las medicinas tenían que simplificarlas y me explico, vamos a ver. Una medicina bien hecha, que le han puesto un nombre bien puesto. Vamos a ver, hay una medicina que es para respirar bien, ¿no? Un flu-flu que te lo mete por la nariz y se llama esa medicina Respibien. ¿Se puede poner un nombre mejor a una medicina para que entienda todo el mundo para lo que sirve? Respibien. Hay otra que tú tienes gripe y pone en la receta del médico, te pone un nombre ahí, sí, paracetamol, que es paracetamol, ibuprofeno, total, esas cosas no. Uno que vaya al grano. Hay una, y esto es verdad, ¿eh? Igual que existe el Respibien, hay una que se llama Cortagrip. Son gente que está trabajando bien, gente que lo está haciendo bien, gente que se está preocupando porque entendamos lo que nos estamos tomando. Por ejemplo, cagalera. Tú tienes cagalera. A ti no te pueden mandar una cosa que se llame Fortasec. Fortasec no tiene nada que ver con el caño que tiene tú ahí en ese momento, que tú lo que tienes que intentar es taponar por todos los medios ese cauce por el que está saliendo algo que tú no quieres que salga en ese momento. Pues pónganle un nombre fácil, como por ejemplo Frena la Catalina 500. No, es un nombre maravilla. Por el pernil, ¿eh? Mira, me da una cajita de por el pernil y de momento el farmacéutico sabe que tú lo que estás es pintando a pistola, ¿eh? Por el pernil para este hombre. Para dormir unos nombres y valeriana. Valeriana es una planta total. Pero no, hay uno que lo ha hecho muy bien que se llama Dormidina. Ese lo ha hecho bien. Mira que llevo 3 o 4 noches sin dormir, por farmacéutico hace así, ¿eh? Dormidina. Y venga, para adelante. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a simplificar esto, por favor. Igual que para la gripe, ¿no? He hablado antes de la gripe. Frenadol. Frenadol tiene nombre de líquido de freno, ¿eh? Ya le he comprado un líquido de freno para el coche que estaba teniendo problemas. Frenadol. Maravilla. Por cierto, ahora que he comentado el tema de Frenadol, al que dijo que el Frenadol sabe a naranja, habría que decirle que la naranja para comérsela hay que pelarla. ¿Tú has probado un Frenadol? Eso no sabe a naranja, Dios mío. ¿Cómo puede saber a naranja eso? Dios mío, mi alma, mentira. Eso está horrible. Eso es centella, rayos y centella que te mete. Hablando de Frenadol y de naranja. Estamos hablando de naranja. Un tío, y para terminar ya y dejarlo tranquilo a ustedes y empezar con el programa, un tío que robó en un naranjo, pues cogió un viaje de naranja en medio del campo y los metió en una caja. Y se puso el tío allí a venderla luego en una esquina. Tenía una caja de naranja. El colega allí, naranja, naranja, a euro, a euro, a
bolsa, una orzaquita de naranja dulce, dulce como la almíbar, esto es caña de azúcar pura. A un euro. Y de ahí pasó en ese momento un hombre con su niño chico, tendría 3 o 4 años el niño en el carrito. Se paró. ¿Tan buenas las naranjas, jefe? Hombre, esto es azúcar, esto es almíbar, esto es lo más dulce que se puede echar a la boca, caballero. A un eurito el saco, más barato y imposible. A ver, ¿me deja una para que la pruebe el niño? Claro que sí, hombre, que la pruebe el niño, yo se la pelo. Le peló la naranja al niño, le dio al niño la naranja y hace el niño ahí. Y mira al niño al padre y le dice el niño al padre: papá, fuerte. Papá, fuerte, fuerte, fuerte. Y el tío, ¿dice usted que es como el azúcar? Y el niño, hombre, y el niño la cara que ha puesto, mira, y dice que está fuerte el niño. Y dice: una amiguita delicadillo el niño, ¿no? Y dice: delicadillo no, que el niño es sordo mudo, cojones. Señoras, señores, sin más dilación, comienza el show del comandante Lara. Vamos a pasarlo bien, ¿vale? Bueno, y a continuación, pues hemos estado buscando a un farmacéutico para que viniera al programa a darnos una charla, pero no hemos encontrado a ninguno que tuviera la tarde libre, así que nos hemos quedado finalmente en la elección con el niño del ukelele, que va a interpretar un tema con el que nos vamos a reír, vamos a pasarlo bien, que es la idiosincrasia de este programa, así que fuerte el aplauso, por favor, para el niño del ukelele, que hoy viene vestido de farmacéutico, eso sí, está puesto la bata. El niño del ukelele. Hola, ¿qué tal? Soy el niño del ukelele, humorista, youtuber, trabajo en una tienda también vendiendo camisetas, hago de todo. Pero hoy soy farmacéutico, vamos a hablar hoy de farmacia y también soy farmacéutico. Y digo, pues vamos a contar cositas de farmacéutico, pero de una manera que está ahora mismo en los tiempos que estamos viviendo, que es tiempo de carnaval. Entonces he preparado los cuplés del farmacéutico con todos ustedes. Pa farmacia hay que estudiar mucho, 5 años se necesitan, para al final dedicarme a cortar código de barra de las cajitas. Es lo que hace el farmacéutico. Yo me río de todos vosotros porque meto en caja medicamento, para que abra por donde lo abra, siempre lo abra por el prospecto. Yo sé que lo pongo ahí. Si vienes con diarrea, la receta que hay más buena que te damos en mi farmacia es que te compre unas bragas nuevas. ¿Tú te crees que yo comprendo lo que el médico en la receta te ha escrito con letras raras? Yo lo leo, entro para adentro y te vendo lo que me da la gana. Si el médico te receta un supositorio, es para dar por culo. Para. ¿No has sacado eso? Si viene a comprar Viagra, después de comprar la verdura, no la meta en la misma bolsa que la zanahoria, se ponen duras. Cuidado ahí. Qué coraje me da la gente que le cuesta tragar las pastillas, pero se meten otras cosas y no le molesta la campanilla. Y con 2 horas con el paracetamol y después. Yo soy bastante discreto. Si hay mucha gente en la sala, solamente digo: Paco, la crema de esta mujer de las almorranas. Si tú tienes muchos mocos, te doy para la nariz el Bisprin, que es un botecito. Pero si viene Antonio Carmona, le vendo un bote de 5 litros. Si el médico te receta un supositorio, espada por culo.
Gracias, el farmacéutico. ¿Qué os ha parecido el niño de ukelele? Bien, ¿no? Y el gorro, una tallita más, a lo mejor, ¿eh? O una talla menos de cabeza. Gracias. Un fuerte aplauso para el niño de ukelele, sí, señor. Farmacéutico, sui generis. Bueno, y a continuación vamos a asistir a una nueva conferencia del catedrático de la Universidad de Lovaina, el ilustrísimo señor Mark Lenders, que nos va a traer una conferencia titulada Tratado sobre la geolocalización y el cachondeíto que se traen los GPS con las personas humanas. Fuerte el aplauso para Mark Lenders, por favor. Ahí va. No vea. No vea, no vea. Qué poca vergüenza salía así a un escenario, ¿eh? ¿Qué dice usted? No, no, estaba pensando en voz alta. Sí. No pasará, hombre. Raspado, ahí que estaba para salir. Bueno, el aliado. Más liado que el GPS, yo. Bueno, buenas noches, su primo. Bueno, o buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que marque el Rolex en el sitio que se estén escuchando. Yo soy más de Casio. Se ha puesto de moda ahora, otra vez. Sí, mucho Rolex, pero Rolex no tuvo cojones de sacar un reloj con calculadora, ¿eh? Vale, es verdad. muy caro, pero no sacaron uno con calculadora. Bueno, vengo hoy a hacer público un gran descubrimiento que habemos hecho en la Universidad de Lovaina. Lovaina. ¿Tú has estudiado también allí? Lo he dicho Lovaina. Lovaina, es que yo he estudiado allí. Este descubrimiento tiene que ver con lo del GPS, que son las siglas de Global Positioning Systeming, que según la Wikipedia. La kiwi, Wikipedia. Con un kiwi voy a quedarte a ti en la nariz. Pero fuerte. ¿Por qué? Bueno, le dieron ese nombre porque lo inventó el ejército americano. Pero te digo yo, que un aparatito que sabe todo el rato dónde estás y que además te dice dónde tienes que ir, eso lo tuvo que inventar una madre andaluza. O mi suegra. Esa que vale para perros de cacería. Se mete en todo. Bueno. Bueno. Ah, las suegras que se meten en todo, ¿verdad? ¿Eh? Esto como el chiste. Dice, suegra, ¿quiere usted meterse en la piscina? Dice, yo que había que de meterme en la piscina con el frío que hace. Dice, no, como usted siempre se mete en todo. Bueno, según la realidad del GPS, lo que quiere decir es que gasta pasta en Super 95. Porque mira que nos hacen dar vuelta, ¿eh? Yo no sé cómo lo hago. Cada vez que pongo, manda 20 rotondas y al final acabo en un descampado. Que tantas veces he llegado al descampado que digo yo, la del GPS quiere tema conmigo. La quiere algo, ¿eh? Bueno, pues a ver, en la universidad hemos creado un GPS, porque siempre, para que sepáis que ahí se va hablando, y se nos ocurrió empezar a cambiar lo que es la voz, porque la voz es muy sensual. ¿Dónde está el GPS? ¿Cómo habla? En la próxima rotonda, tome la cuarta salida. ¿Cómo le va a hacer caso una maquinita de esta todo el día contenta? Y hablando así. No os dais cuenta que eso es una felicidad artificial. Hay que cambiar estas cosas. Nosotros lo que hemos hecho es cambiar la verdad porque, bueno, el GPS
Esta muchacha, la verdad, que parece que ha estudiado en EGB con la Leticia Sabater. A 200 metros, gire a la izquierda hacia la Avenida Constitución. Parece que se ha fumado algo, ¿verdad? Se ha estado durmiendo. Pero bueno, aquí la gente lo que pasa es, sobre todo aquí, aquí en Andalucía, para que nos entiendan, hay que hablar alto y decir las cosas claras. ¿Tú has visto cómo llevan los pasos de Semana Santa los capataces buenos? Pues así hay que llevar a la gente a los sitios con determinación. La flagoneta con tu mujer, los churumbeles, la suegra, la tortilla, los chichos fuertes ahí, que se enteren bien. Si no les grita, ¿cómo se van a enterar? Por eso lo que hemos hecho, estamos trabajando una patente para cambiar la voz del GPS a la voz del capataz. Os voy a enseñar un ejemplo de un prototipo revolucionario. Vámonos ahí. A 150 metros. ¡Vámonos, señores! Eso es. Ya mismo estamos en la Avenida Constitución. Izquierda adelante, derecha atrás. Poquito, poquito. Quieto, quieto. Don Ritmo, mete segunda. Vámonos. Vamos buscando ya la esquina, que ya estamos en el barrio. Que ya estamos en el barrio. Ole, que ya estamos en el barrio. Cuidado. Así, así, señores, con clase. Cuidado con el Baben. Cuidado con el Baben. Ay, que viene. Baben. Baben. Quieto ahí. Otro. Quieto ahí, que va a pasar patinete. Quieto ahí. Y qué modita los niños. El tío de las papas fritas. Cuidado con el de las papas fritas. Ole, Antonio, vente aquí que te va a comer parco, Antonio. Antonio, vente aquí. Yo. Con clase, con maestría. Eso es. Y como se hacen las cosas en esta bendita ciudad. ¡Vamos allá! ¡Ole! ¡Vamos a llevar a la señora a su casa! ¡Ole! ¡Ha visto con esa voz! No, ¡no se pierde! ¡Ole, primo! Así uno no se pierde y llega donde sea sin problema. ¿Quién ha visto un paso de Semana Santa perderse? Carrera oficial. De la carrera oficial a su templo. La verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, señores, lo que tienen que hacer, dejarse de gastarse los urdones y los dineros en informática, en tecnología, en navegadores. Ustedes lo que tienen que hacer es hoteles de 5 estrellas. Todo incluido, restaurante de 4 tenedores, spa, me invitáis y yo os llevo. Y nada, con todos ustedes, más lentes, señores. Hasta fuerte otra. Fuerte el aplauso para el catedrático de la Universidad de Lovaina, más lentes, que hoy nos ha hablado de esta manera de la geolocalización y de los GPS. Mira, ella es Charo Pérez, que era la voz sensual del GPS. Sí. Y la contenta también. Sí, 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 sí. Oye, qué buen ratito. Oye, Yuyu, ¿qué hola, pasa? ¿Qué tal? Hombre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un aplausito, ¿no? Para nosotros. Muchas gracias. ¿No? Por favor. Bueno, y flanqueado aquí por Charo Pérez y por don José Guerrero Rodán, Yuyu, pues comenzamos una semana más el lamentable repaso a las noticias más intrascendentes. Todas reales y publicadas, que han sido seleccionadas directamente por nuestro equipo de redactores desde la redacción que tienen en la barra de un after. Adelante, Charo Pérez, con la radiante actualidad. Primer clon humano. Recientemente ha saltado la noticia de que el prestigioso y polémico ginecólogo italiano, Severino Antinori, asegura que hace unos años él consiguió clonar con éxito al primer ser humano. Así es, y nosotros, los servicios informativos del show del comandante Lara, adelantándonos a otras cadenas como la CNN, la BBC o el vídeo comunitario de Sevilla Este, hemos conseguido la exclusiva de su entrevista. Bien, pues ya nos escucha el clon, don José Colonado. Buenas noches, don José. Buenas noches, señora Luis. Charo, soy Charo. Luis es él. Perdón, es que no veo muy bien. La pérdida de visión es una secuela de la clonación, caballero. ¿De la clonación? ¿Qué va? Yo no veo bien porque he perdido visión al fiar tanto la vista por mi profesión. Soy cesador profesional de toro. Interesante, muy interesante. ¿Y de quién fue clonado? Es decir, ¿quién es el modelo de clon? ¿Tiene usted un cierto parecido? ¿Es usted una mezcla entre Brad Pitt y Ada Colau? Eh, gra-
Gracias. La gente me lo dice mucho. Pero es verdad, el modelo. Es verdad, el modelo que me utilizaron para mi clonación fue el de María Patiño. Sí, pero lo mismo la probeta donde la mezclaron, removieron todo, pues estaba manchada de Brad Pitt, qué sé yo. Sí, 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 suele ocurrir. ¿Y se nota algo siendo un clon? ¿Tiene un don especial? ¿Tiene algo de particular? Bueno, yo no me noto nada, no sé. Llevo una vida normal, tengo trabajo, no sé, yo no me noto nada raro. ¿Que no? ¿Y entonces el hecho de que usted tenga un pene en la frente, lo ve usted normal? Para mí sí. Para mí sí es normal. Nací así. Lo que yo no veo normal es que usted no lo tenga. Además, para mí son todo facilidades. Es un sitio extraordinario para dejar la casa cuando las necesito. Paso las páginas de los libros aunque tenga las manos ocupadas, por poner algún ejemplo, ¿sabes? Bueno, visto así, por lo demás, lleva una vida normal. ¿Tiene pareja, aficiones? No sé, cuente algo. Pareja sí que tengo. ¿Ah, sí? Me costó encontrarla por el problemilla que tengo. ¿Ya me entiendes? Claro, claro, el problema del juanelo en la frente, ¿eh? Que no, ese no es el problema. Lo que pasa es que los clones son muy exigentes y no nos vale cualquiera. Al fin, después de mucho dar bandazo, pues, encontré el amor de mi vida. Otro clon. A la oveja Dolly. ¿La oveja Dolly es su pareja? ¿Y de trabajo? ¿Ha tenido problemas para encontrar trabajo usted? Bueno, trabajé unos años en la escuela taurina. Se le estropeó el toro de mentira y me llamaron para que lo invirtiera yo. Así me ganaba el dinerito. Ajá, muy normal todo. ¿Y de su padre qué sabe? Porque el señor que lo clonó, el doctor Severino Anti... Niori, se podría decir que es su padre, ¿no? Bueno, más bien lo considero como mi creador, como un imaginero. Él fue quien me mordeó, le tengo mucho cariño. Además, siempre viene conmigo. Doctor, ven a que le conozcan. Andiamo, piccolo bambini. Tortellini a la butanesca. Spaghetti, ¿cómo controla el italiano? Ha dejado claro que es italiano. Tortellini a la butanesca. Tiene hambre, Ninardo, tú. Bienvenido, doctores. Bienvenuto. Qué honor tenerle a usted aquí, qui. Toda una eminencia en el campo de la clonación. Gracias mille, signore Luigi Lara. Suena bien, Luigi. Encantado de la mia presencia en el show de los Argentoni Lara. Comandante. No puedo decir lo contrario, son una eminencia infalible de la clonación, italiano puro. Casano, Maldini, Provolone, Ancelotti. ¿Qué ha dicho de Maldini y Casano, perdón? Nada, que es que tiene un italiano muy cerrado. Ha dicho que sí, que es el peor. Ajá, ¿y eso que trae en las manos qué es? ¿Plastilina? Capici, es la mia masa madre de clonaciones. Con esto clonare tutto, animales o personas en el isofacto. El mio laboratorio se llama Ole Ole tus clones ahí. Ole Ole tus clones ahí. Juego de palabras, ¿eh? En Italia, Módena. Que dice que es plastilina. Plastiquina. Y que la usa para clonar y para reparar a los clones. Es que con el calor y el sudor a veces se despega en alguna parte. Doctores, por favor, refriegue en la mía frente, que noto desprendimiento. Mamma mía, qué casualidad. Siempre se desprende el nastro azurro de la sua frente. El Nabucco de Verdi. Nabucco, qué casualidad. Ya refriego, ya. Andiamo. ¿Qué dónde vamos? Ahí está, que vamos a estar más tranquilitos. Doctor, no se vaya. No, me quedo. A mí también me gustaría tener un juanelo en la frente. Son todo ventajas. Tuta ventaja. No necesitaría visera. Podría colgar el abrigo. Sí, puede llamar al telefonillo cuando va con los mandados. Eso es, bien. ¿Con qué mandado? Te saludo con dos besos. Te saludo con dos besos y te seco el sudor. Yo en todas las fiestas me disfrazo de pájaro carpintero.
aunque lo peor es cuando se escapa algún estornudo. Doctor, doctor, por favor, póngame un Juanelo en la frente, por favor. Todos sí. Son ventajas. Siempre quise ser un unicornio. Lista de espera, lista de espera. Señores, señores, por favor. Parece que la cosa se está calentando. Despedimos la conexión. Y hasta aquí el informativo de esta semana, del despreciable informativo del show del comandante Lara. Adiós, Yuyu, Charo, Vicente. Pues nada, ¿y qué os parece ahora así para calmar un poco la tensión que se ha vivido aquí con el informativo? Vamos a la música que siempre amansa a las fieras, ¿eh? Y vamos, nos va a amansar, así que vamos a darle un fuerte aplauso, una ovación cerrada, porque nunca ha habido una ovación abierta, a Calambres, que no va a ser una de sus versiones imposibles. ¡Vamos allá! Esta es una versión que hacemos del Kiko Veneno. A ver qué os parece. Celito el gallo, comandante Ruf, Orson Welles y Rita Hayworth, Botiland y Estefano, Fender y Espartaco, Curro Romero, el Yuyu y el Flaco. Vuela, 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 tú no dejes de volar. Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Ayer ven ya a la calle, listo el escenario. Superhéroes de barrio. Calambres. Qué guay, ¿eh? Qué buenas versiones, qué bien lo hacéis, ¿eh? Qué bien lo hacéis. Hoy han cantado bien, hoy han cantado bien. Ha habido tarde que no había, ha habido tarde que...
Que la cosa está arreglada, pero hoy han sonado, hoy han estado acompasaditos y han ido cada uno, otras veces va cada uno por su cuenta y es de una vez a la que lían. ¿Eh? Se ponen nerviosos, ¿eh? Pero hoy han estado tranquilitos. ¿Usted sabe dónde me pongo yo nervioso? Cuando hay que pasarle la ITV al coche. ¿Eh o no? A ver, ¿alguno de los que estáis aquí esta noche ha pasado la ITV hace poco o os queda poco para pasarla? A mí me toca la semana que viene y yo estoy ya estartadito. Yo a la ITV le llamo la Fosquito. Y diría usted, ¿por qué? Porque al final te dan una pegatina. ¿Eh? Era buena, ¿eh? Era tontería ahí, ¿eh? Ahora, eso sí, tenían que esmerarse una mijita los de la ITV y darte una pegatina guapa, ¿eh? No la pegatina esa chunga que te ponen con la fecha. El año que viene, hasta el año que viene, 24. Y ahí Hermé ahí picado ahí con un circulito para recordarte. Muy triste, ¿verdad? Esa pegatina es más triste que una cena de Ale Ubago con Iniesta, ¿eh? Es de qué cena, ¿eh? Qué tristeza, a las 10 menos cuarto recogido todo el mundo, ¿eh? Tenían que esmerarse una amiguita y darte una pegatinita chunga, que yo, chula que diga, una carcomanía de yo qué sé, de Pokémon, de los Power Rangers. No, la pegatina esa para pegarla ahí. A mí me da mucho coraje. Se pasa muy malamente, ¿eh? Y además yo estoy asustado porque mi coche está hecho polvo. Mi coche, el pobre, tiene ya 17 años. Mi coche se pone de 0 a 100 en una tarde. Así que imagínate. Mi coche. Le tengo que pasar la ITV todos los martes. Y claro, llega uno allí, lo primero que ve a todo el mundo allí, ¿eh? Todo el mundo nervioso allí, esperando a que lo llamen allí, dando vueltas allí, como Working Day allí, todo el mundo asustado, un día de mala cara a todo el mundo, unos cuantos ahí metidos en los coches ahí y acelerando ahí, para pasar luego bien lo de los gases, el examen de los gases, y echando humo negro allí, todo el mundo giñado. Y luego ya, cuando te llaman, ¿eh? Que sale tu numerito en la pantalla y pone X, Y, W, Z, 034, que eso en vez de un número para la cola parece una clave wifi, me cago en la más. Podían poner el 1, el 2, el 3, pues nada, no se comen el coco ellos y ponen ahí unas cosas muy raras para llamarte. Y luego llega tú allí, entrega la documentación y te dice el tío, a ver, dele usted a las luces. Y tú con los nervios allí, tú tostarteito más nervioso allí que Piqué escuchando Spotify en aleatorio, que en cualquier momento salta Shakira, de momento nervioso. Más nervioso que un gordo sentado en una silla de plástico, Y te dice el tío, a ver, dele usted a las luces. Empieza a darle todas las manivelas allí. Le da allí al parabrisas adelante, al de atrás, lo del agua, el intermitente. Chiquillo, céntrese, céntrese, caballero, las luces. Y no cuando te llevan al boquete ese. Que hay abajo unos cuantos allí. Y llega tú allí, que sabe Dios lo que tienen allá abajo, ¿eh? Sabe Dios lo que tienen allá abajo. Allá abajo puede estar Ben Hur enterrado de cuando llevó la cuadriga a la ITV, ¿eh? Cago la madre. Y te dan un walkie-talkie, por mi madre de mi arma, un walkie-talkie, con los tiempos como están, que están los móviles para hablarte por WhatsApp. Te dan un walkie-talkie, tío, un walkie-talkie, ¿eh? Que con el walkie-talkie te lo ponen aquí y tú todo nervioso perdido y te dice de abajo, dale con la derecha, con la derecha. Y tú allí, y un meneo al coche allá, ¿eh? El coche ahí, tú allá agarrado allí a todos lados, mirando para abajo, ya vale, corta, corta. Todo cagado allí. Ve, por favor, joder, ese meneo, que al final sale uno con un esguince de rodilla en vez de que te arreglen el coche, por Dios. Que con el meneo ese que le dan al coche, yo llevé una vez el coche a la ITV y no tenía ningún ruido, no hacía, iba perfecto. Y cuando le dieron el traqueteo ese, al final metía primera y se encendía la radio. De por favor, ¿eh? Me los cacharraron queriendo. Me cago en la más. A ti no se puede ir por la vida. Son ciezos, encima. ¿Eh? Encima son ciezos que te dicen. ¿A que sí? Las caras de más, la solemnidad y la guasa que tiene un tío, ¿eh? Más guasa que parece que está uno en un entierro de la mafia, ¿eh? Los colegas allí mirándote ahí.
con el mono de mecánica y está lleno de grasa, pero el tío serio allí. A ver, dale usted a que entrega tú los papeles y luego te quedas fuera esperando a ver si te dan la pegatina o no. Y ahí, dando vueltas otra vez. Yo estoy cagado ya, ¿eh? La semana que viene lo voy a pasar malamente. Bueno, pues nada. Mientras llega la semana que viene, pues... nos vamos a seguir riendo, nos vamos a dejar ya de hablar de la ITV porque me estoy estartando. Y así que vamos a seguir con una sección que a mí me encanta de este programa, del show del Comandante Lara. Vamos a dejar la ITV a un lado. Señoras, señores, bienvenidos a la teletienda del show del Comandante Lara. Fuerte el aplauso para el cuerpo de actores de la teletienda. Están Carlos Granadero, Charo Pérez, Yuyu, Vicente Ruidos y entre todos vamos a intentar hacer la teletienda. ¿Te interesa la medicina, Harry? ¿Eres fan de Médico de Familia? ¿Eres de esas personas, médicos aficionados, que con solo ver la cara de otro sabe que tiene hipertiroidismo suprarrenal de las gónadas escafoideas? Pues no se apure más, ya que está aquí el Médico Power 2.0. El Médico Power 2.0 es un coleccionable por fascículos que te convertirá, Harry, de la noche a la mañana, en eso que ya crees ser una eminencia de la medicina. Mi vida social era un suplicio absoluto. Por culpa de mi trabajo como catador profesional de fabada asturiana, padezco aerofagia crónica, eso de los gases, así que nadie quería estar a mi lado. Un amigo me recomendó comprar el Médico Power 2.0 que traía en su primer fascículo unos calzoncillos con parches de olores. Y ahora soy el rey de las fiestas. ¿Quién no quiere oler a jazmín en diciembre o a incienso en enero? Médico Power 2.0. ¡Es maravilloso! Yo me compré el Médico Power en su versión Conviértete en un neurocirujano en 20 sencillos pasos. Y en solo dos semanas ya me había autooperado a mí mismo del córtex frontal, extirpando la parte del cerebro destinada a la memoria para olvidar ciertas cosas. ¡Y mire qué bien he quedado! ¡Es maravilloso! Yo me compré el Médico Power en su versión Conviértete en un neurocirujano en 20 sencillos pasos. Y en solo dos semanas ya me había autooperado a mí mismo del corte frontal, extirpándome la parte del cerebro destinada a la memoria para olvidar ciertas cosas. ¡Es maravilloso! Yo me compré el Médico Power. ¿Qué? ¿Qué? Opina de las enfermedades de tus seres queridos. Firma defunciones de los menos queridos. Líbrate de enfermedades sin tener que pasar el mal trago de ir al médico. Tienes que hacerte ya con el Médico Power 2.0. Fístula. Yo tenía una incómoda y dolorosa fístula, pero me compré el Médico Power 2.0. que en el primer fascículo traía todo lo necesario para eliminarla yo mismo. Un bisturí y una tirita. Yo solo tuve que poner el espejo retrovisor del coche y ¡zas! ¡Adiós, querida fístula! Me ha dolido hasta a mí, Harry. Fácil, sencillo, en cómodos pasos y por fascículos semanales. Dios mío de mi vida, cómo me arrepiento de haber perdido el tiempo estudiando la carrera de medicina. 8 años de mi vida tirados a la basura. Pero si con el Médico Power en 15 días me enseñó a diagnosticar tan solo con ver a la cara de la gente. Vamos, solo con mirar a Luis Lara sé que lo que tiene es alopecia. Gracias, doctor de pacotilla. ¿Crees que necesitas un retoque de cirugía estética? Pues háztelo tú mismo con el
¡Médico Power 2.0! ¡Qué maravilla! ¡Ay, pero qué maravilla! Siempre había querido tener esos retoquitos estéticos como las famosas, el Zapataki, Madonna o Jordi Hurtado mismamente. Vienen para todos los modelos de famosas. Yo me decidí por Rosalía, así que me compré el fascículo que traía un alargador de uñas, que no es más que un corta uñas sin más, vamos, y sin afila. Y ahora tengo las uñas igual de larga que de ellas y de manos y pies, vamos, qué asco. Vaya corriendo a su kiosco y adquiera ya su Médico Power 2.0. Aproveche la oferta, que en el primer fascículo aprenderá a analizar la orina como un profesional, ya que viene un bote de analíticas con la orina de Melendi incluida. Médico Power 2.0, también en supositorios. Fuerte el aplauso para nuestro cuadro de actores, que ya se van. Actores malos, pero actores que se acaban de ir. Un momentito, porque voy por una cosa que me van a dar. Sí, a ver. El disco de Abraham Sevilla. Mira, mis mejores parodias en la radio. Pues nada, señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Abraham Sevilla, por favor. Mis mejores parodias en la radio, Abraham Sevilla, ¿eh? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué intentas con este disco? ¿Hacerte rico? Quiero hacerle un poquito la contra a Shakira. ¡Ah! ¿Vas a entrar en confrontación con Shakira? Sí, porque están los que son, le gusta Picasso, son picasianos, uh-huh. Y los que le gusta Piqué. Que son Piqué. Piqueciano también. Piqueciano, sí. No. Lo que pretendo, este disco lo que pretende realmente son canciones conocidas, uh-huh. Y lo que le he quitado letras muchas veces que son un poco raras, absurdas, de reggaetón, que no tiene mucho sentido, entonces lo he cambiado y he puesto una cosa más dulce, más ecológica y que no se perree tanto ni se trate a la mujer de una manera tan peyorativa en las letras de las canciones de reggaetón. Uh-huh. ¿No os parece? ¿Quién ha dicho primero que sí? ¿Tú? Ven, toma, un disco para ti. Anda, mira, ¿eh? Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho. Claro, hacer primero alguna vez no tiene ningún tipo de ventaja. Aquí en este programa... Ahora cuando te monten el coche y lo compartes para tu casa, puedes hacer el lanzamiento del disco de Abraham Sevilla, ¿eh? Por la ventana. Si tienes algún mueble cojo, también te vale para... Y para los pájaros, para espantar los pájaros, lo ponen en la ventana, también te va. Bueno, pues sin más dilación, señoras, señores, vamos a quedar con Abraham Sevilla acompañado por Calambres y vamos a escuchar una contraversión de Todo el mundo en pastilla en la discoteca de Farruco. Abraham Sevilla y Calambres, fuerte el aplauso para ellos. Consejo le doy a los chavales que están estudiando y pasan 3 kilos. El futuro llega como un rayo, tienes que formarte, ya sabes que te digo. Ya tendrás tiempo para fiesta, la vida es muy larga, no hagas tonterías. Escucha bien, ustedes. Escucha bien, estudia ya, pasa de todas las drogas, tendrás más futuro en la biblioteca. Pasa de meterte mierda, fórjate un futuro en la biblioteca. ¡Ponte a estudiar! Saca la carrera, pasa de meterte mierda, tendrás más futuro en la biblioteca. Eso es, pasa de meterte mierda, tendrás más futuro.
Para esto vale el reggaetón. Para quitarle la letra y poner una letra productiva. Abraham Sevilla, señor. ¿No quédense, parece, quédense con su cara? ¿No puede ser la última vez que lo vean? ¿No te parece que deberíamos hacer esto con todas las canciones de reggaetón? Sí, hombre, el reggaetón, tú sabes, el reggaetón es un estilo... Mira, a los niños de ahora les gusta, todo hay que decir. Pero la letra, falla la letra. Que la letra falla, la letra. Hay que quitar las letras del reggaetón. Perrea, perrea. Eso no, no. Porque estudia, estudia. Estudia, estudia. ¿No? Me creo que... ¿Te ha gustado la canción? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Álvaro. Fuerte aplauso a Álvaro, por favor. Álvaro con H y con B, ¿eh? Yo lo veo de colaborador aquí en el programa, Luis. Muy bien, ya hablaremos con Álvaro, ¿eh? Al igual es Domec. Hombre, puede ser que tenga manteca, claro. Bueno, señoras, señores, pues nada, pues... Abraham Sevilla se va a meter para adentro porque ha terminado ya su parte, entonces ya vamos. ¿Ya me tengo que ir entonces? Ya se pone pesado de vez en cuando y mete las manos por la cara y eso, entonces tenemos que cortarle el punto. ¿Me puedo ir? Así que con un fuerte aplauso, Abraham Sevilla se despide, el hombre que le cambia las letras al reggaetón. Cuidado con la... El pito, el pito. ¡Pito, pito! Bueno, yo me voy a ir con Yuyu porque llega una semana más en el show del Comandante Lara, La Leña, con José Guerrero Roldán y el Comandante Lara. ¡Al ataque! Ganar un mundial es una cosa tremenda, una cosa bárbara. Nosotros lo conseguimos en el Mundial de Sudáfrica gracias al gol de Iniesta, que estaba tan blanco que de chico los hermanos lo cogían para proyectarle el cinesín en la frente. Pero otros países... Iniesta, que parece que veranea en un garaje, ¿eh? Iniesta, cuando se casó, dijo el cura, ¿quién es la novia? De blanco que iba. La sensación de ganar un mundial es tremenda, pero otros países lo han ganado en varias ocasiones. Argentina ha sido la última y hoy tenemos a dos ilustres argentinos en el show del Comandante Lara. En primer lugar, recibimos al entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone. Cholo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo iba? Imagino que contento por el mundial de Argentina, ¿verdad? Sí, pues, acá todavía gozoso, satisfecho, encantado, ufano, complacido, jubiloso, encantado, alborozado y exultante. En definitiva, más contento que un funcionario en el puente de la Constitución. Y estamos contentos por la consecución de este tercer entorchado mundial para la albiceleste, esta tercera estrella bordada en la camisola, ¿no? Me congratula este título porque... Pero el Atlético está fatal. Sí, me congratula por ese lado porque el Atlético de Madrid en Liga está haciendo muy mal. Una actuación más floja que el peo de una visita. Estamos... El equipo está fallando mucho. Y estamos teniendo más fallos que un francotirador con hipo y... Y por más que lo intentamos y nos dejamos el pellejo en la cancha, al finalizar los partidos hablo con los chicos y los veo como Belén Esteban haciendo una división con decimales. Impotentes. Claro. Por eso este triunfo de Argentina me ha dado la vida y me ha dado una alegría tremenda. Es curioso que le pasó a Argentina, le pasó lo mismo que a España en el Mundial de Sudáfrica, porque España perdió el primer partido ante Suiza, luego fue campeona y Argentina empezó el Mundial con petardazo, ¿no? Cayendo ante Arabia Saudita, una selección con menos peligro que un vaso de agua en ayuna, pero derrota. Sí. En ese primer partido, Yuyu, todos nos la prometíamos muy felices. Llegamos a adelantarnos en el marcador con gol de Leo, pero tras el empate de Arabia, pues nos pusimos más nerviosos que un mimo declarando en comisaría y... y la cosa se nos puso más complicada que darte de baja de tu compañía de móvil en una llamada. Claro. ¿Cómo se te quedó la cara después de ese primer partido? Pues mira, se me quedó la cara como un montañero que subió a la cima del Everest pensando que era el primer ser vivo que lo conseguía y se encontró una cabra. Perder duele siempre, pero perder con una selección que hasta ese día lo único que había ganado era un sorteo de campo y la gente se echó a la calle a celebrarlo, pues... Duele más que cuando te das en el meñique del pie con la pata de la cama a las 4 de la mañana. Sufrimos más que falete en Naturhaus.
La verdad es que fue un partido desastroso, Cholo. Sí, nuestra disposición era inversamente proporcional al acierto, ¿no? Fallamos más que el padre de con ocho basta en planificación familiar. Y el buen juego de ellos pues desembocó en el 1-2 con el que finalizó el match. ¿Cómo pasaste esa noche después de esa primera derrota? Todo el mundo pensando que Argentina podía ser campeona y a la primera de cambio, guantar en la cara. ¿Cómo pasaste esa noche? Pues esa noche lo cierto que dormí poco, dormí menos que un búho con problemas de hipoteca porque fue una derrota rara, más raro que ver una botella de bitter cash de litro, ¿no? Más rara que ver a un viejo pelirrojo. ¿Qué disgusto más grande? Un disgustazo, ¿no? Yo no pude coger el sueño en toda una semana. Me salieron unas ojeras en los ojos que Benicio del Toro a mi lado era Mónica Bellucci. Yo tenía en los párpados unas bolsas que cuando iba a Mercadona la cajera ya ni me preguntaba si quería bolsas, ¿no? Ya te las veía. Me metía los mandados y la bolsa en los ojos. Sí. ¿Y qué pensaste? Tras esa primera derrota pensaste que se caía todo, ¿no? Sí, tras esa primera derrota, para un equipo acostumbrado a pelear por los títulos, vernos así era más raro que encontrar una abuela que se llame Jessica. Anca la abuela Jessica, esto... Eso por ahora no, por ahora no se oyó. En el futuro se va a oír, pero ahora no. Se puso la cosa complicada. Se nos podía la cosa más complicada que hacerse un colacao sin que te queden grumos, pero gracias a Dios nos repusimos. Y en el siguiente partido ante México y luego ante Polonia demostramos que somos una selección que tiene más peligro que un tatuador con faltas de ortografía. Que somos más peligrosos que asomarte a un barranco en chanclas. Bueno. Y nos clasificamos. Y luego ya sufriendo en algunos partidos, como en el de Holanda, donde ibais ganando por 2-0, 2-2 y en los penaltis, e incluso también sufriendo en la final, donde se repitió igual, ¿no? Sí, fue una sensación. En la final lo pasasteis peor que Julián Muñoz en la máquina de la verdad, pero... pero finalmente Argentina campeona del mundo otra vez. Sí, fue una sensación, como te decía, indescriptible, inenarrable. Sufrimos más que Kiko Rivera en cifras y letras, pero... pero finalmente... Pero apareció Messi. Sí, Messi alzó al cielo la copa y nos pusimos más contentos que el que vendía las cuerdas de la guitarra Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Que estaba forrado. Estaba Mancio Ortega y luego el que le vendía las cuerdas a Eduardo Manos Tijeras. Nuestra alegría contrastaba con la del seleccionador de Francia, Didier Deschamps, que si ya de por sí tiene una cara que parece que acaban de despertarlo de la siesta con un petardo, pues tras la tanda de penaltis se le quedó toda la cara de una cabra asomada a un barranco. Bueno, ¿y cómo viste esta final? ¿La viste en el estadio o la viste por la tele? No, la vi en casa por televisión, pero con la narración de uno de los mejores narradores argentinos de radio. Pues precisamente es nuestro siguiente invitado, porque hoy hemos querido invitar a ese narrador argentino. Es un periodista que lleva más de 30 años narrando los partidos de la Albiceleste y se emociona tanto con los partidos que hasta llega a llorar en directo con los goles de Argentina. Es nada más y nada menos que el maestro Héctor Horacio Giantoni. Bienvenido, Héctor Horacio. Saludos cordiales, efusivos, afables, apasionados. A toda la audiencia de Canal Sur Radio, emisora hermana de Radio Pampa, en frecuencia alborozada y cadena gaucha, en onda corta. Les habla Héctor Horacio Giantoni, la voz del Mar de Plata, el sonido del albiceleste, que cada vez que marca un gol, 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 se me saltan las lágrimas como a Tito y a Piraña en el velatorio de Chanquete. Lloro como Boadil cuando perdió Granada, que no sé cómo ese hombre pudo perder Granada con lo grande que es Granada. Pero más grande es Argentina. Te quiero,
¡Te quiero, Argentina! Para que vean ustedes la pasión que le pone el maestro Héctor Horacio Giantoni a sus retransmisiones y cómo sufre la derrota de Argentina, vamos a escuchar ahora la narración del gol, con sonido ambiente del estadio, la narración del gol que supuso la victoria de Arabia Saudita en el primer partido del Mundial. Así lo comentaba Héctor Horacio Giantoni. Minuto 53, el estadio de Los Ail en Qatar. Que es curioso que un país se llame Qatar cuando no prueban ni el jamón ni el vino. Que eso es como si el alcalde de Camas prohíbe las almohadas. Sigue el empate, uno por uno, en el electrónico del estadio de Los Ail. Atención, la bola para Arabia Saudita, conduce al Maliki, pasa al esférico, en pase longitudinal por la voladora de la riata medular hacia el Rikán. Este recoclea los volardos externos del área chica para pernoctar un centro hiperbólico hacia el Warsari, que la coge, la duerme, la canta una nana, la curruca en pierna izquierda. Ojo que se avecina el Armagedón. Chuta a puerta y gol de Arabia Saudita. 1-2. Arabia Saudita. ¿Pero qué hiciste, Dibu Martínez? ¿Qué hiciste? Pedazo de trozo de carne. Cementerio de albóndigas. La reconcha de tu madre. ¿A qué jugás, Dibu? Hijo de la recontraconcha de la meretriz boluda que parió a la madre de Marco. ¿Qué hijo de la recontraconcha de la meretriz boluda que parió a la madre de Marco? Que se vino para acá, a la Argentina, a buscar al boludo del niño, mientras el huevón del padre se quedó en Italia rascándose la hueva morena. ¡No! ¡No, Dibu! A manita cambiada, no. ¡Estúpido! Si tenés la misma habilidad con las manitas para parar que para pelar langostinos, no vayas nunca a Romerijo, Dibu. ¿Qué hiciste? Arrastracuernos, andumiasmo, me allantas. Cagalindes, es barata bolas, abrazacabras, gira esquinas, no parás ni un taxi, Dibu, no parás ni el despertador, mama hostias, las pachanclas, caraquicio, pelazarzas, boca chancla, mamerto, bebe charcos, sierra bares, escornacabras, andate a cagar, caballero. Y Argentina al mamaero. ¿Cuánta emoción, Héctor Horacio, en esta narración? Tuvo que ser duro aquello, pero además criticaste también mucho a Leo Messi. Fíjate lo que son las cosas, que luego Messi pues fue el crack que llevó a Argentina al campeonato, ¿no? Pero Héctor Horacio Giantoni criticó en ese partido duramente a Leo Messi, en ese mismo partido, por un fallo que pudo ser el empate. Vamos a escuchar esa narración. Minuto 89 en Los Ail. Sigue perdiendo la albiceleste, la madre patria argentina. 1-2. Pero atención que toma el esférico la pulga. Acaricia la bola a Leo, la bola para Leo, el Mesías, vamos Leo, Messi, que gambetea con la bola, la mima, la acaricia, la magrea, Messi que anda para atrás como cangrejo del Río de la Plata. Atención que Messi se interna, se dispone Leo, se coloca, se posiciona, se sitúa, se ubica, se emplaza, se acomoda, se aclimata, toma carrera, se acerca, se avecina, se aproxima, se aboca, se viene, dispara. ¡Chuta! ¡Golpea! ¡Leo, eres Dios! ¡Eres el mejor jugador del planeta! ¡Le pegó! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¿Pero qué hiciste, Leo? ¡La concha de tu madre! ¡La madre que te malparió! ¡El tuerto que nos miró quién fue!
¿Qué es lo que hizo el gnomo parisino? ¿Qué hizo la pulga cojonera que pica en hueva morena de perro? ¿Dónde apuntaste, Leo, que pareciste el Dioni mirando por mira telescópica? ¡Andate a cagar, Leo! Boludo, tragabuches, pagafantas, mameluco, mostrenco, cabeza de alf, comegatos, zampaversas, bebecharcos, belloto, bocallanta, cenutrio, desgarracalzas, a bailar, a bailar. Tienes el pecho frío, Messi, ¿por dónde la mandaste? Llora, amigas, mastuerzo, parguela, pata liebre, perro costra, sopla gaita, sascandil. No, 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 falló Argentina, falló el gnomo Leo Messi. Grandísima narración la del maestro Horacio Giantoni, pero vamos a escuchar en la final, ya se quitaste la espinita, porque vamos a escuchar en la tanda de penaltis, el último penalti de Argentina. El último penalti de Argentina, el que da la tercera Copa del Mundo a la albiceleste. Atención, último penal para Argentina. Si la metemos, alcanzamos la gloria. El éxtasis, el delirio, el embeleso, la elevación, el misticismo. La lleva Montiel, como el que lleva al niño a la guardería, con cuidado, con cariño, con mimo. Vamos, Montiel, no la cagás, no la cagás, no la cagues, o no vuelves a Buenos Aires en 175 años. Allá va Montiel, arranca la carrera, al trote, acelera, se acerca, se aproxima, se adosa. Montiel va a pegarla, golpearla, endiñarle, le va a atizar la palea, la sacude. ¡Qué penalti más largo, carajo! ¡Me cago en la recontra concha de la madre del mono de Marco! ¡Gol! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Argentina campeona! ¡Me cago en mis ancestros! ¡Te fui con mis ascendientes! ¡Francia, la venta del nabo! ¡Búsquenme una ventana para tirarme! ¡Ábranme el gas de un horno para meter la cabeza! ¡Que ya me pueda morir tranquilo! ¡Campeones! ¡Argentina es campea! ¡Somos tricampeones! Muchas gracias, querido compañero Héctor Horacio Giantoni, por esta magistral clase de radio. Gracias. Gracias a vos. El maestro Giantoni en la línea del comandante Lara. Un aplauso para José Guerrero Yuyo. Gracias. Ole, ole, ole. Bueno, familia, me he quedado ronco haciendo a Giantoni. Giantoni. Y como me he quedado ronco, pues, ¿qué os parece si terminamos el programa cantando con esta voz, Pero voy a llamar a mis compañeros para que me ayuden. Se ha quedado que Darth Vader y Joselito al lado tuyo. Joey Cocker es Karina. Qué profesional, ¿eh? Hombre, Joey Cocker, anche. Bueno, pues vamos a cantar María de la O. Vámonos. Yo con quedado, calambres. Te ha quedado listo, ¿no? ¿Estos papeles? Eso te hace luego una pizza de pastillas guanola y verás. Pedimos perdón, ¿de acuerdo? Desgraciadita, María de la O. Gitana tú eres, teniéndolo todo. De la O. Te quieres reír, no, no, no. De la O. Que por tu culpita, maldito pané. Déjate al gitano, que fue tu querer. ¡Oh! De la O. Camino de Dios. Ay, no senté ahí. De la O. La O, la O, la O. ¡Feliz cumpleaños, Galicia!
¡Qué grande los calambres! Bueno, muchas gracias. Como podéis ver en este programa, lo damos todo, nos dejamos el alma, nos dejamos la voz para que salga bien, para que nos riamos. Señoras, señores, todo el equipo del show del Comandante Lara agradece tanto cariño. Familia, la semana que viene más. Muchísimas gracias de verdad. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias, muchas gracias.